cosas se han hecho mal desde el inicio, ¿no? Desde ese convenio del 2015. Y aquí ya lo hemos dicho claro desde Irabas y tanto Escanicha como Ecuberdea. Primero vamos a tener todo sobre la mesa para después decidir junto con los vecinos y vecinas para ver qué opción, qué zona... porque hablamos de Salburua y Zabalgana como si fuera, no sé, un barrio pequeño, pero ya que están representantes de Zabalgana, que después van a hablar, que tienen distintas zonas. Es que seguimos pecando de no ver un mapa de movilidad en su conjunto de Vitoria-Gasteiz. Y ya lo dijimos, y no tengo mucho tiempo, pero la relatoría ya lo dijimos, con priorizar una zona como era el sur de Vitoria-Gasteiz, enfrentándose a los vecinos, cuando no era lo prioritario, lo habíamos dicho todos los grupos, y ahí tuvieron el apoyo de Euskal Herria Bildu. Luego, con el tema del bus eléctrico inteligente y el tema de las cocheras que trajimos recientemente, primero dijeron una cosa, que se van a ir de la mano, ahora dicen la contraria, falta de sentido común. Luego hablaremos también incluso de propuestas que se realizan por parte del barrio que no son contestadas de manera satisfactoria y que por eso van a intervenir, enfrentamiento nuevo con la ciudadanía, y ahora nos encontramos con esto, nos encontramos que una vez más, de manera autocrática, aquí se toman decisiones de movilidad. ¿Por qué? Porque se pone primero sobre la mesa la ampliación del tranvía a Salburua antes de conocer el estudio del Tren-Tran. Es que no tiene sentido, es que no es de sentido común. Es que no es de sentido común. Vamos a tener todo sobre la mesa, vamos a hacer un mapa de movilidad para tener que priorizar las zonas de la ciudad, este o oeste, las zonas concretas de la ciudad, y para complementar, sí, pero tengamos todas las cartas sobre la mesa. Es que se han quedado solos. Se han quedado solos y no se dan cuenta de que desde el inicio están haciendo las cosas mal. Ahora pueden entrar en victimizar, en que queremos retrasar. Bueno, si hubiéramos querido retrasar, recientemente en el Parlamento Vasco ha habido una aprobación de un proyecto, como es el BEI, que se puede haber retrasado. Y no ha sido así. Y no ha sido así. Entonces, vayamos paso a paso. Vayamos, queremos saber, todos vamos a apoyar la enmienda de Euskal Herria Bildu, porque creemos que es... Que es sensata al conocer ese estudio. Queremos también esperar también al plan de movilidad, porque aquí estamos hablando de los grandes planes de movilidad, tranvía tal, pero nos quedan asuntos tan pendientes como las supermanzanas, el recuperar espacios para el peatón, para la bicicleta, etcétera. Todos esos planes de movilidad que van a surgir en ese nuevo plan de movilidad en pocas semanas. Y para ahondar un poco más, ¿no? Bueno, pues la conexión este-oeste, al final, lógicamente, aquí en el estudio se determina que tiene menos impacto socioambiental el BRT que el tranvía. Lógicamente, señor Pusilla, no estamos hablando de... Porque usted ha hecho también una relatoría de cuánto costaría el tranvía, si no me equivoco en su relatoría, en la zona de Salburua. O sea, habría que añadir también la zona de Zabalgana, etcétera. Es decir, ni unas cosas y otras. No voy a entrar en guerra, pero es que los estudios determinan que es una opción más económica y con menos impacto, la opción BRT o BEI. Eso es lo que el estudio que se ha encargado lo determina. Eso es un hecho bastante objetivo. Y con respeto, porque solo me queda un minuto, con respeto a la enmienda a la totalidad que presentan el grupo PNV y Socialista, hombre, pues que se me entienda bien. Al final, aquí no se detalla... O sea, tengo la principal una duda. O sea, ¿cómo van a hacer un estudio de los espacios liberados generado por la combinación de usos urbanísticos o compatible con la reactivación social y económica del centro urbano, casi me quedo sin explicación, con ese tema, si todavía no se conoce ni cómo va a ser el soterramiento? Si todavía no está el estudio sobre la mesa. Es que es una bomba de humo total. Por lo tanto, no lo vamos a apoyar. Gracias, señor Fernández. Turno al grupo.